Bueno, buenas tardes, gracias por acudir al llamado. Y este día yo quiero hacerle una atenta invitación a la señora ministra para que tengamos un debate de altura, que busquemos dónde para poder llevar las propuestas que tiene ella y las que nosotros vamos a hacer. Quiero invitar a la señora ministra como una decisión para que nuestras poblaciones, la Libertad Este, sepa lo que va a hacer. Usted, yo como alcaldesa y usted como ministra podemos debatir, porque también ya fue alcaldesa, y va a ser un debate de altura, donde solo vamos a llevar propuestas sin ofensas y busquemos el lugar donde la población también pueda apoyar lo que nosotros vamos a hacer. ¿Qué tipo de debate pueden tener? El debate tendría que verse, todo tendría que ir a lo municipal, qué es lo que la gente quiere ver, qué es lo que vamos a hacer en la Libertad Este. Como alcaldesa hay mucho que contar y también ella estuvo de alcaldesa en Nuevo Cuscatlán. ¿Su debate va dirigido para Michelle Sol? No, el debate va dirigido para la población. Invito a la ministra para que hagamos el debate. Milagro, ya ella mencionaba que lo felicitaba por su periodo, pero ya era tiempo de que ya cambiaran de estrategia también. Bueno, los tiempos han cambiado y nosotros hemos modernizado. Yo no sé a qué le llaman el tiempo, será porque tengo 36 años donde he sido eficiente, porque la gente de Antiguo Cuscatlán no va a votar por mi linda cara, va a votar por lo que hemos hecho. La oposición nunca va a ver lo bueno que uno hace, pero yo sí quiero un debate con la señora ministra. ¿Por qué la población de estos municipios deben votar por usted? Porque yo voy a traer el progreso que tiene Antiguo Cuscatlán. Aquí hay muchas cosas que el presidente Bukele, cuando fue presidente, lo dejó y ella vino a deshacer por lo menos la canasta básica, la sinfónica, hay muchas cosas, pero yo de verdad lo que quiero es traer el progreso de Antiguo Cuscatlán a estos cuatro municipios. Mejorarlos, todos han hecho cosas buenas, pero yo quiero hacer más. Milagro, entonces usted estaría dejando de lado por lo menos el partido de Arena, porque la población precisamente es lo que no quiere, seguir con los mismos partidos. Lo que pasa es que la gente no vota por Arena, vota por Milagro Navas, que es mi marca. Milagro Navas es la que ha estado por 12 periodos consecutivos. Milagro Navas sí pertenece a un partido, pero yo, la gente trabaja con Milagro Navas. ¿Qué proyectos nuevos puede ofrecer? Los proyectos los vamos a ofrecer en su momento, porque si lo digo ya, ya no sería un debate. ¿Pero qué pueden requerir estos municipios? Muchas cosas de las que, bueno, yo en este momento no voy a hablar porque entonces le voy a dar la premura de lo que voy a hacer en mi debate. ¿Pero es importante? No, no es importante. En este momento es importante el debate. Si lo aceptan, ahí van a saber qué es lo que vamos a hacer, para dónde vamos y qué queremos para la Libertad Este. ¿Y qué plataforma se daría este debate? ¿Qué día? Yo le doy 8 días a la ministra para que lo podamos hacer. En 8 días poderlo planificar. No es un pleito, es llevarle a la población lo que ella va a hacer y lo que yo podría hacer en estos 5 municipios. Milagro, mucho alcalde. Donde ella busque, nos podemos sentar con su gente, nos podemos sentar a ver dónde quiere que hagamos el debate y donde ella quiera lo vamos a hacer. Milagro, muchos alcaldes fallaron cuando le quitaron el código. ¿Cómo ha hecho usted para no...? ¡Que viva Milagro Navas! Y quiero decirle que el FODE que a nosotros nos daban eran menos de todos los municipios. Pero a mí me encanta cuando el presidente dice el dinero alcanza cuando nadie roba. Y yo sí le puedo decir al señor presidente, y yo de verdad quiero darle gracias al señor presidente porque él ha hecho proyectos conmigo. Yo voy a trabajar con el presidente de la República porque mi deber es trabajar con él. Yo solo quiero darle las gracias porque varios proyectos los ha hecho y yo tengo que trabajar para la población, tanto él como yo. ¿Cómo ha sido el tema de seguridad? El tema de seguridad creo que es uno de los mejores. Nosotros tenemos el mejor Smart City y eso también lo queremos traer a los 4 municipios, dependiendo en realidad cómo estén las arcas, porque yo no me voy a ir más allá de lo que no le puedo dar a la población. ¿Está de acuerdo que hayan reducido los municipios? Bueno, eso es bueno y esto quizás va a ser la primera experiencia que esta servidora va a tener y creo que cuando hay trabajo y cuando hay gente que lo rodea a uno, que se puede trabajar, los resultados van a ser exitosos. Milagro, ¿qué municipios comprende la Libertad Este? San José Villanueva, Huizucas, Zaragoza, Nuevo Cuscatlán y Antiguo Cuscatlán. ¿Usted va a llevar nuevas opciones, nuevas cosas? Vamos a llevar nuevas cosas porque, por ejemplo, el municipio de Huizucas es un municipio que es el que está más abandonado. Después vamos con San José Villanueva, aquí
hay un poco de industria, hay más progreso, pero Zaragoza también hay que hacer muchas cosas. Por eso le digo, estamos nosotros con nuestra plataforma política, nuestros ideales de lo que queremos, y yo como alcaldesa, con la experiencia que tengo de 36 años, creo que vamos a hacer mucho. Y repito, según nuestros números vamos a ganar. Si las cosas son rectas, vamos a ganar. Espero en Dios que todo se haga como debe de ser. Y yo de verdad les digo, andar en la calle, que la gente sale. Yo no toco puertas, la gente sale a saludarme. Porque a mí me da pena tocar las puertas porque no sé de qué partido pueden ser. Pero cuando la gente abre sus puertas, que es la mayoría, es una gran satisfacción porque la gente quiere un cambio en estos municipios y esos cambios los esperan de Milagro Navas. ¿No pensó en cambiarse de partido? No puedo porque no hay transfugismo y además yo voy a estar hasta el final porque yo no he sido nunca de andar como veleta de partido en partido. Yo voy a seguir en el partido hasta el final, pero como les digo, la gente vota por Milagro Navas. Milagro, como mensaje principal, ¿quiere un debate con Michelle Sol? ¿Para cuándo? Quiero un debate con la señora ministra, la hora que ella diga, en 8 días, donde ella diga, y un debate de altura porque ella merece respeto y también yo lo merezco. Envía tu caja a Guatemala, El Salvador y Honduras con Transporte Zuleta. Próximas salidas 14 y 28 de febrero. Agenda tu próximo envío llamando al 301-559-7820 y recogemos tu caja en la puerta de tu casa. Llámanos al 301-559-7820 y agenda tu próximo envío. Salidas 14 y 28 de febrero. Transporte Zuleta. Envíos puerta a puerta. En Megamar Chino buscamos siempre darte lo mejor y contamos con un departamento de frutas y verduras amplio, espacioso, para que disfrutes todo el tiempo comprando productos frescos y de alta calidad. Por tradición, todos visitan Megamar Supermarket Chino porque nosotros sabemos lo que te gusta. Megamar Chino, ubicado estratégicamente en el corazón de la ciudad de Hyattsville, muy cerca de ti. Megamar Supermarket Chino, el supermercado por tradición. Superior Staffing Solution te ofrece la oportunidad de empleo que necesitas. Lo colocamos de inmediato y velamos por que tengas el mejor ambiente laboral, con la remuneración establecida por ley. Y si no tienes transporte, no te preocupes. Nosotros nos encargamos de que llegues a tu lugar de trabajo. Ofrecemos oportunidades de trabajo e igualdad para todos. Superior Staffing Solution. Para información, llámanos. Porque cuando viajas a la playa, no solo disfrutas de un buen ambiente festivo. Y como la diversión está en todas partes, tu apetito también. Prueba siempre los mejores platillos con la mejor harina de maíz 100% natural. No hay nada mejor que harina más sabrosa. El sabor y tradición que te acompaña en todas partes. Harina más sabrosa, el sabor de tus recuerdos. Somos abogados y notarios salvadoreños en los Estados Unidos y en El Salvador. Nuestra experiencia, nuestra honestidad, profesionalismo, capacidad ética e integridad nos permite darte buenas soluciones a tu caso. Por favor, permítanos ayudarte. Visítanos en nuestra oficina o llámanos al número que aparece en pantalla. Los salvadoreños buscan sus nuevas autoridades, vive lo mejor de esta cobertura periodística del proceso electoral. Así es mi gente en elecciones 2024. Ejerce tu derecho. El voto es tu voz.